¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí FranXXX73 trayendo un gameplay de RealPolitics con España para el disfrute de todos vosotros. Pues nada, chicos, estábamos intentando aumentar, si mal no recuerdo, el número de casillas para poder traer más países. Bueno, ya sabéis que estamos en cuanto a la bolsa. Estamos bastante bajetes. A ver si logramos ponernos arriba. En cuanto a crecimiento de PIB, bueno, pues ahí estamos, 0.01. Y a ver qué tal. Me gustaría en este episodio, vamos a dejar que Paul siga corriendo mientras hablamos. Me gustaría en este episodio empezar ya con la energía nuclear, con el tema de la gestión nuclear, ¿vale? No sé cómo lo veis, pero es que ahora mismo la belicosidad está bajando, como veis. Pero aún así estoy autorizado para que guerreen contra mí. Hay nieve por todas partes. No podemos quitarla y salar las calles. ¿Por qué? Es invierno más intenso de las décadas. Usad todos los recursos. Parece... No, no, el PIB. Y el PIB, que va. Paciencia. Parece que... No. Aunque caiga dinero y puntos, tío, estoy gastando muchísimo. Pero no me puedo permitir ahora mismo que caiga el PIB. Ya sabéis que es lo que necesitamos. Seleccionados próximos miembros de la ONU. Los grupos independientes están intentando combatir nuestra propaganda escolar con lecciones en secreto para los jóvenes. Intolerable. Luchar contra ellos. Buah, tío, es que... Qué cabrones son, tío. Pero mira, gano control personal. Pero me baja el índice de desarrollo humano, ¿eh? No me lo puedo permitir, ¿eh? Dejarlo estar. No me puedo permitir que baje esto, porque me parece que para la bomba nuclear, precisamente, que es lo que estaba hablando, que íbamos a intentar hacer ya en este episodio, falta un proyecto, la bomba atómica, energía atómica, en el que lo podremos hacer en el momento que terminemos una de las dos. Y vamos a ver el tema ya de las ojivas y toda la pesca esta, ¿eh? Y el tema de cohetes y demás. Vamos a empezar ya también aquí en el ejército a dar un poquito, porque si nos enfrentamos, si ahora mañana, por ejemplo, mañana por decir algo, aquí, a ver, espérate. Ha ocurrido un desastre natural atroz en una de nuestras provincias, debemos actuar inmediato. Declaramos estado de emergencia para gestionar la situación. Esto va a bajar el intervencionismo. Esto es solo como está ahora el tema. Podemos subir el intervencionismo. Crecimiento de la población. Infelicidad. Declarar estado de emergencia. Declaramos estado de emergencia. Reino Unido nos ha atacado. Ya sabía yo, por culpa veis de esto, tío. Pues ellos tienen bombas nucleares, tío, me parece. Chicos, no esperaba yo esto en este episodio, ¿eh? Vamos allá. Acciones de emboscada, ¿vale? Pero la velocidad la vamos a bajar, como ya sabéis, a 1. Guau, tío, no esperaba yo esto, ¿eh? En guerra con Reino Unido. Qué inicio de episodio. Guau. Y nos superan en todo, ¿eh? Nos van a dar bien dados. Nos van a dar bien dados, chicos. Hermano, supera muchísimo, ¿eh? Una bestialidad. Guau, tíos. Nos van a dar bien dados. Me quedé en acciones de emboscada. España sigue el 15, ¿vale? Aceptamos el cambio a totalitarismo. Ya somos totalitaristas, con lo cual ya obtenemos el premio. Podemos subir, comprar unidades. Vamos a comprar unidades porque ya sabemos lo que va a pasar. No puedo comprar ya porque ya he comprado el máximo, vale.
Señoras, señores, esto nos van a dar, tío, menos 8%. Pero es que no sé por qué. Bueno, me han atacado por el tema de la belicosidad. Ahora que estaba bajando yo de belicosidad, tío. Bloque de Rusia destruido. Las Islas Canarias. Está capturando ciudades clave. Buah, tíos. Lo tenemos en automático, ¿eh? Así que él solo está eligiendo qué hacer. Que es que yo, con esto, contra esto, puedo hacer la... Vamos, es pérdida segura, tanto en automático como en... Vamos a darle normal en vez de agresivo, que perderemos menos unidades, creo yo. Estamos atacando con aéreo, con antiblindados a Castilla, a... Mira, aquí están en Castilla, capturando suministro. Van a Portugal. Esta gente lo que quieren es liberar Portugal, ¿eh? Entiendo. Nuestra belicosidad debe de seguir bajando porque la guerra no la hemos declarado nosotros, espero. Aragón, capturando línea de suministro. Ahí ha caído un blindado suyo. ¿Yo puedo meter más reserva ya? No. Y puedo comprar más... ¿Qué tengo? 10 blindados, 10 aviones. Infantería tengo 14, si puedo. Una más, que ha caído. Vaya tela, señores. Durante la batalla reciente, una fuente crucial de agua potable ha sido envenenada y eso afectará a nuestras tropas y a la población local. Tío, no. Pérdida de guerra más 10. Vamos a ver. Tareas. A ver, páralo por un momentito. Mejora el PIB, ¿vale? Consigue un crecimiento de esos dos que teníamos y convierte Gibraltar en una provincia esencial. Mira, ahora que estamos con Reino Unido, a ver si... Joder, no es mala idea, ¿eh? Operaciones de espionaje. Conseguir provincia esencial. Tenemos un 40% de posibilidad, ¿eh? Que es lo que te señala debajo del simbolito. Vale, páralo. Digo, dale, Paul. Paul, dale. Ah, espérate que no. Conseguir provincia esencial. Elige Gibraltar. Ok. Implementa. Guau, tío. La guerra va como el culo, ¿eh? Mirad aquí la... Menos 31. Es que no puedo hacer mucho más, ¿eh? Metemos esas unidades de reserva que teníamos. 51 de infantería tienen ya, tío. Es que, a ver qué hago yo. Pues me van a quitar Portugal, los cabrones estos. Ahora que estaba yo bajando mi belicosidad, mierda. El PIB a tomar por culo también. Podríamos ir aprendiendo de cuando está jugando en modo automático. Acciones de emboscada está haciendo, que es un tema de defensa. Decide ir a emboscar a las tropas que vienen. Van a intentar tomar base aérea. Ha caído un avión mío. Estado de teatro contra Reino Unido ha cambiado a menos 51. Menos 51, puntuación de guerra. Lo vamos a tomar por culo, lo sabéis. Yo puedo intentar declarar la paz, negociar la paz. Una paz blanca. Os proponemos la paz. Toma provincias de Reino Unido o liberación. Cierra la bolsa. Pero necesito un 30% de puntuación. Es negativo. Es decir, no puedo. Necesario. No puedo, ¿ves? Aquí, bueno, aquí me da igual. Es que es liberar. Claro, pero tendría que liberar, ¿qué te digo yo? A Portugal. Como me ha dado decir, quiero añadir provincia. Gibraltar y me va a decir que tururú. Enviar oferta. Propuesta rechazada. Claro, lógico. Pues... Ellos me piden a nosotros, ¿no? Sí, ellos a nosotros. Que le demos a Andalucía. ¿Pero de qué van? Si toman Andalucía...
¿Pero cómo le voy a dar Andalucía entero, tío? Esta gente está flipada, tío. Una cosa que me pidan, que suelte Portugal, que es lo que ha provocado mi belicosidad, y otra cosa que me pidan que quieren que les dé Andalucía, pero bueno. No, rechazo, tío. Rechazo. Esta guerra está perdida, pero... pues ya sabemos que nos van a quitar Andalucía, ¿eh? Alemania nos ataca. Claro, está en la ONU. Esto es... mira, ya... joder. Esto es una locura, tío. No tengo unidades de todas formas aquí, para pelear. Bueno, tengo todo con la de Inglaterra. A ver. A ver, esto me va a alegrar de Andalucía, chicos. Pero es que ahora va a pedir este también cosas, tío. Buah. Y hasta 8 días no puedo, tengo opciones disponibles. Por la guerra de Alemania al loro porque tengo un tío nada más. Y sin transporte, con lo cual no puedo ir hasta allí. Porque no creamos transporte. La inflación va subiendo. Oh, Dios. Reino Unido, menos 81. Alemania y Reino Unido nos atacan, tío. Y ahora el problema es que van a pedir. Alemania va a pedir también. Yo podía ya haber cerrado el tema con Inglaterra. Más reservas, méteme todas las reservas que pueda, a ver si podemos comprar algo más. Vale, Paralopol, ejército, eso es, méteme un avión que ya pillamos, ¿no? Un avión, compramos un avión y compramos infantería, todas. Vale, eso por un lado. Y ahora por otro lado, esto lo voy a empezar a hacer ya me... porque estáis viendo cómo va la cosa, todo bélica, así que vamos a empezar ya la energía atómica. Vale, dale Paul, que nos van a dar hasta la energía de la boca. Me propone la paz Alemania. ¿Y qué propuesta me hace? Impone un sistema político de Alemania en España y destruye el bloque de España. Bueno, total, no teníamos bloque. Impone un sistema político de Alemania en España, sistema político. Vale, es decir, el mismo sistema político, es decir, que pasaría a lo mejor a democracia. Y destruye el bloque de España. Aceptamos, ¿vale? Aceptamos, democracia, ¿ves? Somos democráticos. Y bueno, a ver si el otro ahora ya no pide... a ver qué coño pide. Vale, Paralopol. Ya tenemos el tema de la financiación. Por lo menos lo de Alemania nos ha hecho que vayamos a democracia. Es lo único que nos ha hecho. Ya somos democráticos. Hay democracia. Perfecto. Pero hemos perdido un montonazo de puntos. No sé cómo estamos en el 14. Esta gente nos está dando hasta en el cielo de la boca. Tela marinera. Y si yo hago negociación de paz y le digo... que quiero la liberación de... no, Gibraltar no, porque no es una liberación. Vale, cancela. Que lo que quiero es... que... cierre la bolsa. Va a decir que tururú. Pero lo que voy buscando es que él me dé otra. Y a ver si no me da Andalucía otra vez. Dale, Paul. Esto está jodido. Mira el loro. Hemos capturado gente de espía de Francia. Vale, yo ahora mismo eso de los espías los tengo ahí. A ver, tenemos otra ranura, ¿vale? Un segundito. El creciente resentimiento hacia China, hacia Rusia, ha hecho que Kazajistán firme un pacto de cooperación con China. Ok, vale. Yo necesito empezar a subir el tema ya... el tema...
internalización, ¿eh? Porque es que si no, comunidades en cuantía, relaciones con todo el mundo, esto, probabilidad de fallar, vale, esto ya lo vimos, red de espionaje especializado, desbloquea evento de espionaje internacional, perfecto, esto va. Más 5 de relaciones con todo el mundo. ¿Y esto? No puedo porque me falla que me falla. Algo me falla que no me deja. Esto. Guerra monetaria no está activo. ¿Y guerra monetaria dónde está? ¿Dónde está guerra monetaria? ¿Dónde está guerra monetaria? No la veo. Intervencionismo más 2. Relaciones con todo el mundo. Esto me baja las relaciones, pero me ingresa de más dinero de toda la gente que tengo en la bolsa. Tenemos que ver algo de esto, ¿eh? Singularidades, no hemos visto nada. Bueno, chicos, a ver. Gran hermano, tío. Realmente, nada más que podría esta, ¿no? Porque esta no puedo, ¿por qué? ¿Qué me falta? Control total. Vale, pero de todas formas, de esto no quiero hacer. Acciones ad hoc. Sin vuelta atrás. PIB me va, aquí no me sube. Crecimiento del PIB, sábados comunistas. Pero no podría porque necesitaría propaganda. Es que esto es... ha sido una historia, ¿eh? Economía, vamos a seguir con el tema de... tenemos energía atómica haciéndose y vamos a seguir con el tema de... ¿De dónde puedo pillar mejor? No. No. Vale, vamos a empezar con energía verde, que nos va a hacer el crecimiento del PIB aquí más 0,02 y aquí más 0,007. Con lo cual tenemos que estudiar la tecnología verde. Activamos tecnología verde. Ok. Seguimos en guerra con Inglaterra. Así que... está en un menos 81. Esto tiene muy mala pinta. A ver si me hacen ya una proposición. Paul, dale ahí. Captura carretera. Más reservas. A todo esto. No puedo comprar. Estamos a tope ahora mismo. Un blindado destruido. No vea. Un infantería destruido. No vea, macho, la que me están liando. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Páralo, Paul. Tenemos 11, 7, es decir, me hace falta, para reponer me hace falta 3 de estos y 1 de estos. 3 de estos. Creo más que puedo 2. Ah, porque he bajado ya de cantidad de unidades, ¿no? Pues vamos a pillar uno de estos. Y vamos a pillar infantería, entonces mejor. Y uno de estos. Claro, porque creo que habré bajado... No, todavía tengo 35. No sé entonces por qué no me permite comprar más. Vale, ok. Quizá por dinero o algo. Sudán se une al bloque de Indonesia. A ver, menos 96. Esto está perdido ya. Negociaciones de paz. Yo no le voy a dar paz blanca, tío. Le doy paz blanca, la hemos cagado. De todas formas, ahora... cuando llegue a 100, me va a pedir lo que quiera, ¿eh? Pero bueno. Vamos a darle velocidad, porque esto tiene muy mal color ya. Por lo menos no me ha tirado una bomba atómica, tío. Me podría haber tirado, cabrón. La India con Pakistán firman un pacto de no agresión por 20 años. Ok. Tratándome a Galicia, me hacen una propuesta de paz. Estando en una puntuación de guerra de 96. Y la propuesta que me hacen es... ¿que quieren Andalucía? ¿Qué quieren Andalucía, tío? Al final se la van a quedar, ¿eh?
Joder, tío, que jodidos son los cabrones. Y la cosa es que todavía soy bélico como para que Naciones Unidas todavía me ve, permita atacar. Necesito estar yo ya en Naciones Unidas también, ¿eh? Estas cosas de guerrear, habéis visto por dónde sale, ¿no? Hemos tomado Portugal, que era lo que queríamos, pero... mal asunto, ¿veis? Puedo rendirme. Y tomarán Andalucía o tomarán otra cosa, veremos a ver. Ellos necesitan un 33% para coger esto. Y tienen un 80 y tanto%. Esto me bajaría a mí la belicosidad en 70 puntos y a él le aumentaría en 35. Mi estatus bajaría... Voy a aceptar, ¿eh? Voy a aceptar porque no puedo enfrentarme al Reino Unido. Aceptamos. Guerra se acabó. Tenemos pérdida. Ahora mismo al revés. Está Inglaterra para atacar para Reino Unido. Es decir, la ONU puede atacar a Reino Unido porque Reino Unido se ha pillado una belicosidad tremenda. Entiendo. Vamos a reclamar provincias, que estamos haciéndolo. Y también le vamos a reclamar Andalucía, que es nuestra. A ver, un momentito. Para Paul. Vamos a reclamarle también. No, aquí no es. Es en... espérate, en diplomacia. No, tampoco, ¿no? Joder, ¿qué pasa? O que ahora mismo estamos en tregua al haber terminado... Claro, puede ser que estemos en tregua y no pueda ahora yo. Vale, no puedo reclamarle. Pues ahora mismo habrá una especie de tregua después de un... No puedo reclamarle provincia. Qué cabrones, tío. A ver si toda la ONU se va por ellos, tío. Yo solo no puedo declarar la guerra, ¿eh? A todo esto, ¿este país tiene el tema nuclear? Ay, Reino Unido. No, parece que no. A ver, por aquí, cuando yo le daba aquí, salía, ¿no? ¿Quiénes tenían? Sí tiene, tío. Tiene 70 ojivas, nada más y nada menos. A todo esto, mi velocidad, ¿cuánto ha caído? Qué putada, tío. Se están haciendo... aviones blindados. He tenido pérdida de guerra 71, tío. De hecho, graves pérdidas en guerra. Y se va reduciendo este número, menos 2 al mes. Producto interior bruto va subiendo. Vaya tela. Dale, Paul. Dale, Paul, que aquí poco podemos hacer. A ver si vamos terminando cosas de estas. Y todos estos países, paz con Alemania, paz con Países Bajos, vale. Claro, que he firmado la paz con todos. Conseguir no, encima el tema de Gibraltar no ha salido. Váyatela. España tiene una belicosidad todavía de 25. 25 es una caca, no me vaya a tocar los huevos. Bueno, de todas formas no salgo. Mira, ya Reino Unido ya no. La ONU ya no lo toma como objetivo por belicismo. Y señores, hemos tomado Portugal en el episodio pasado. Y en este episodio, Reino Unido, tío. Igual que quitó Gibraltar, igual que quitó las Malvinas, se ha quedado con toda Andalucía. Andalucía y Murcia, por lo que veo. El pueblo chino emigra al norte, hacia Rusia, y se están asentando en Siberia. Están llegando a ser mayoría en esas tierras. Vale. Todas las paces que se están firmando. Vale. Vamos a quitarte, porque si no vas a llegar. En Marte y agua, vale. Yo, el tema de vendo piso en Marte. Vale. Y cierro, no pongo un duro, tío. No participo. No participo. Porque esto no me vale a mí para nada. Y estoy jodiendo tanto mi reputación como al final no. No soy de los primeros, por más que pongo dinero, y no, necesito ese dinero para eso, para declarar guerra, para comprar ejército y para historias. Todo esto estoy con uno más de lo permitido, ¿vale? Porque se estarían haciendo de antes. Bueno, pues vamos a quitar entonces, vamos a quitar un avión.
Descartar no. No puedo vender un avión. No puedo venderlo, tío. No sé. Vale, que siga ahí en los proyectos, que siguen. A ver si logramos poner este PIB a 60, tío. Sería genial, haríamos otro de los objetivos. Noruega ha abierto bolsa. A todo esto, nosotros tenemos espacio todavía en bolsa. Tenemos dos ranuras libres, tío, que las cogimos. Para lo Pol. Dijimos que íbamos a añadir Rusia, ¿no? Pues Rusia ya no está verde. Rusia se le ha caído la economía. Vamos a añadir a Estados Unidos. Vale. Y vamos a añadir. A ver quién hay por ahí. En México. Ahora está en verde. México lo tuve que sacar antes, tío. Lo tuve que sacar antes. Mira, aquí tenemos en verde Nigeria. Tampoco es un verde muchillón. Es poquito verde. Corea del Sur. Finlandia, Suecia, Irlanda, Dinamarca. Rumanía. Pero quizás veo más verde estas dos que esta. Vamos a pillar a los suecos. Vamos a invitar a los suecos. Los suecos, que en principio están en democracia. Bueno, los invitamos de igual manera. Vale, España en el mercado global de la bolsa está ahí segundo. Perfecto, así que vamos al lío. Ahora tengo... A ver, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó? Indonesia, los países del sureste asiático han firmado un acuerdo de cooperación mutua y se avecina una nueva alianza. Malasia con Filipinas. Ok. España, que seguimos los 15. No hay manera de subir. ¿Cómo nos han quitado esto, tío? ¿Cómo nos han quitado esto, tíos? Corea del Sur, se unifica Corea. Paro Pol, porque si no me va a dejar de trabajar aquí dándole a esto. No puedo reclamar provincia. Vamos a promover la distensión ahí. Que es un 85% de probabilidad. Lo que va a subir es esto y esto. Y tiene un coste, joder, de todo mi dinero prácticamente. No, no. Tengo ya bastante dinero, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos a promover que en Andalucía haya ahí distensiones, historias. Y de hecho, vamos a dañar la reputación. Esto sí tiene un coste curioso, pero lo vamos a hacer también. Vamos a intentar joder un poco aquí a... Eso es. A ver, macho, ahí aquí. Todas las paces estas no se quitan. Ya sé que tengo la paz con toda esta gente. Con Reino Unido. Por eso no puedo declararle, ¿ves? No puedo declarar. Termina el 6 del 7 del 2048. Es decir, hasta dentro de 2 años no puedo reclamarle a Andalucía. Vale. Paul, dale. A ver qué tal salen estas dos... por lo menos para ir jodiéndoles un poco. Energía atómica, correcto. Bingo. Vale, pues seguimos con el tema de energía atómica, ¿eh? Frank, ¿qué haces? Hemos dado la estadística. Mira, ya que estamos en las estadísticas. Puntuación. Ahora llamémoslo por puntuación. Ya sabemos que estamos a los 15. Por ahí andábamos, mira, los 15. Pero a nada de subir a los 14, ¿vale? Australia nos va ganando. En cuanto a dinero, joder, qué dinero tiene Canadá y la India. En cuanto a provincias, 8, hemos perdido, ya sabéis, hemos ganado la provincia de Portugal y hemos perdido la de Andalucía. Tamaño del PIB, estamos como el culo, tío, y teníamos que llegar a 1700, a ver si somos capaces. Ejército, somos de los que más ejército tenemos. México está a tope, bueno, aquí hay países que están a tope. Rusia, lógicamente, Brasil, 70 ejércitos, váyatela. Transportes no tengo, tendríamos que empezar a ver lo de transporte, ahora tenemos que investigarlo. Y en principio nosotros somos democracia ahora mismo y tenemos una población de 3.000. Bueno, mantenimiento de proyectos, Ecuador, vale. Yo no quería darle ahí, ya sabéis, quería darle aquí. Aquí nos vamos al tema de la ejército, al tema
Aquí. Teoría de la bomba atómica. Activamos. Ok, implementamos. Tendremos pues para hacer la ojiva que venirnos por aquí, ¿vale? Pero en fin. El programa nuclear. Vale, perfecto. Aquí ya con el botón y todo. Perfecto, perfecto, perfecto. Venga, pues. Dale, Paul. Millones de personas sufren de cáncer y cada año aumenta el número de muertes y no parece que tenga fin. Muchos médicos han buscado la cura, pero de momento nadie la ha contratado. Es hora de declarar la guerra a esta atroz enfermedad. Yo estoy de acuerdo, incluso voy a financiar, pero una vez nada más porque de todas formas después no tengo nada. ¿Vale? ¿Esto cómo va? Alto nivel de belicosidad para Irán. Irán se puede atacar. Irán, ¿qué fuerzas tiene? Irán. Tiene sin... No, totalitarismo. Vale, un momentito. Ha sido un éxito. Vale, hemos dañado la reputación de Reino Unido, ¿vale? Por... Joder, es totalitarista total, ¿eh? Por la distensión, ha sido un éxito. Reino Unido no sabe lo que ha sucedido. Dos huevos ahí. A ver si te jodemos la vida. Tiene su propio bloque, cuidado con eso. Y está en guerra ahora mismo con Azerbaiyán, con este país de aquí. Se acerca el Día de la Patria, celebramos con grandeza un desfile militar. Gastamos dinero y punto de acción y obtenemos militarismo. En otra ocasión será, perdemos límite de unidades. Que va. Venga. Que va, ni de coña. Pero no me dice el número de tropas, porque como las tienen en guerra, ¿no? Pues me salen muy pocas tropas, vamos. Yo creo que me salen las que están en reserva o las que se están haciendo. Financiamos proyectos para el tema de... Pero... Pongamos un puto duro. Para la Olimpiada, perdón por la expresión, pero es que es así. Ejército B está fabricando, pero no sé cuántas tienen la guerra. Bueno, sí lo podemos mirar, espérate. Páralo, Paul. Páralo. Tiene 24, 10, 12... Pero claro, se está peleando con Azerbaiyán. Azerbaiyán lo que pasa es decir, que tendríamos... Si se mete otro país más, me meto yo también. Vamos a ver. Pues si no, voy a salir con el rabo entre las piernas y como me gane encima, me va a quitar otra provincia. Venga, Paul, dale ahí al mocho, bizcocho. Que el PIB es negativo, no me jodas. Yo sin saberlo, tío. La ojiva también vale mantenerla, ¿eh? Y eso, tú fíjate todos los factores de cambio que tengo ya. Si tengo alguno que hace que el PIB se vaya a menos, lo desactivamos y ya está, ¿eh? Pero todos dan a más, ¿eh? Tecnología verde, vale, ok, páralo, Paul. Habíamos cogido el tema de tecnología verde. ¿Era en economía quizás? No, en... Sí, aquí, ¿no? Tecnología verde, vale. Para pillar esta, que era el crecimiento del PIB, y después pillar esta, que era también el crecimiento del PIB. Venga, activamos. Yo más no puedo hacer ya por el PIB, señores. Por el Producto Interior Bruto no puedo hacer más. A ver si crece. Paul, dale, macho. A ver si salen estas dos. No, ya salieron. Andalucía, ¿le puedo ya reclamar como...? No puedo, ¿veis? Agente de Francia, querían espiarnos, ¿vale? Otra cosa, el tema de contraespionaje también tendríamos que mirarlo más concienciadamente. Vamos a ver, con las nuevas leyes fiscales, los precios de la bolsa están bajando. ¿Derogamos las leyes? ¿O ignoramos la ley? Si lo ignoramos, voy a perder ingresos de los miembros. Y de esta manera pierdo intervencionismo, no me importa mismo. Derogamos la ley. Me decía que no me dejaba de... Ni por aquí. No me deja todavía. Aparece una nueva sospechosa secta de fanáticos de la libertad y tiene muchos seguidores. Si les dejamos estar, tal vez sean una amenaza. Debemos hacer algo. ¿Criminalizarlos? ¿O mientras paguen impuestos? No, los vamos a criminalizar. Paul, dale caña. Bueno, chicos,
pausa el juego. Y por aquí nos vamos a ir quedando. Irán está cogiendo belicosidad, pero realmente Irán solamente está en guerra ahora mismo con un país, como podemos ver, que es el país que él empezó la guerra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te hallo aquí. Que es Azerbaiyán, es la única guerra que tiene y nosotros no podemos meternos ahí todavía. Ya que tiene 54 tropas ahí metidas contra 11 de Irán, de Azerbaiyán, perdón. Y 12 aquí contra 5 aquí. En fin, a ver si sea en algún país más, ya que... Oye, intervención militar de Estados Unidos. ¿Estados Unidos? ¿Qué le pasa a Estados Unidos? ¿Que está a tope de belicosidad también o qué? Militarismo está a tope, ¿eh? Joputa, el... Perdón por la expresión, el tema del tamaño del PIB, ¿eh? Fíjate si está haciendo tropas, tío. Wow. Y el bloque tiene a Bélgica, a Islas Salomón y a Israel. Bueno, chicos, licazos para amor, espero que lo estén disfrutando. Y bueno, ya nos vieron. Tendremos que recuperar Andalucía cuando sea posible. Espero que no a muy tardar. Y pónganme en comentario, échenme una manilla a ver cómo piensan ustedes que podíamos seguir y cómo podíamos recuperar esto, ¿vale? Ya sabéis que ahora mismo no puedo ejercer acciones contra ellos, ya que Reino Unido, hasta el día 6 del 7 del 2048, un año que da, estamos en agosto del 47, no podemos hacer nada. Así que ya veremos en qué queda la cosa. Hostia, Francia también. ¿Qué pasa? ¿Por qué están ganando tanta belicosidad? Cuidado, al tener el tema de bombas nucleares, ganas belicosidad también, ¿eh? Bueno, pero yo ahora mismo se supone que no soy... que no soy objetivo. Chicos, licazo para amor. Por favor, si les gusta lo que ven, suscríbanse. Y cómo no, que lo tienen fácil. Sean más buenos en la vida que este manco jugando. Bye, bye.